Señor director, profesor Erly Campos Campos. Señor subdirector, profesor Emiliano Villagómez Coaguila. Queridos colegas, personal administrativo, estimados estudiantes y padres de familia presentes. Educar es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. El 6 de julio de 1822, el libertador don José de San Martín fundó la primera escuela normal de varones. Profesor Erly, vamos a otorgar este nivel primario, la fuerte para su alcalde, por favor. Ahí está, imponiendo la banda oficial de alcalde y la... Por esta labor tan grande, representando a todos los estudiantes de nivel secundario, ahí está imponiendo la medalla. Señor profesor Emiliano Villagómez Coaguila, haber cumplido 30 años de servicio, de acuerdo a las normas del Ministerio de Educación, le toca cesar en sus funciones, por lo que sus compañeros de trabajo, los alumnos y los padres de familia queremos reconocer su fructífera labor como docente y directivo. A la autoridad, al jefe, al compañero de trabajo y a veces como amigo también de la labor educativa. En esta oportunidad voy a presentar a la profesora Dionisia Cornejo. El profesor Emiliano Villagómez Coaguila nació en Arequipa un día 8 de agosto de 1953. Él es hijo del señor Carlos Villagómez Torres y de la señora Valeriana Coaguila Tone. Sus estudios primarios los realizó en el Centro Educativo Montevideo Cercado. Los secundarios en el Colegio Nacional Juan Domingo Zamacola y Jaguarí en Cerro Colorado. Los superiores en la Universidad Nacional de San Agustín, logrando la especialidad de bioquímicas. La provincia de Arequipa. El año de 1984 es profesor de la institución educativa Manuel Veramendi Hidalgo de la Organización Generalismo San Martín en la modalidad nocturna. El año de 1985 es profesor en la institución educativa Julio César Tello, Ciudad Blanca, modalidad nocturna. Luego, profesor en la institución de educación particular Flora Tristán. Luego, es profesor en la academia preuniversitaria Fernando 2000. El año de 1986 obtiene su nombramiento como profesor en la institución Mariscal Obergoso en la provincia de La Unión, distrito de Cotahuasi. El año de 1987, en esta institución... Este aplauso a nuestro subdirector del Colegio Maitacapa. Ahí nomás. Personal administrativo. Gracias. Señor Emiliano Villagómez, quiero que se sienta bien porque en este momento va a recibir todas las recompensas de todo el tiempo que dedicaste con amor y cariño a tus estudiantes y dar lo mejor de ti en el trabajo. Acá le entregamos la recompensa de tantos años de sacrificio. Inclusive, son los años de sacrificio, vino con los cabellos negros y se va con los cabellos en blanco, pero con ganas, y además eso es estímulo de respeto. Muchísimas gracias por los años de haber servido a este colegio y a la institución, de parte de todos sus compañeros. Esto también es... Señor Emiliano, muy buen día.
Bueno, me gustaría poder decir un montón de cosas en nombre de mis compañeros, porque en verdad nos ha dado grandes consejos con su ejemplo, las formas de corregirnos, no solo siendo duro, sino también como un padre. Gracias por todo, señor Emiliano. Espero pueda retirarse con una sonrisa y con un gran recuerdo de lo que es la comunidad educativa Maitacapa. Este presente se lo entrego para que nos tenga presente siempre. Y en nombre del nivel primario y secundario... A ver, la despedimos a la autoridad del nivel secundario con un fuerte aplauso. Y ahí. Este presente, señor Emiliano, le damos por su gratitud de esos 30 años que ha pasado en la institución educativa Maitacapa. Espero, padre, espero que nos siga visitando la institución educativa Maitacapa. Danza a cargo de los estudiantes del cuarto A del nivel secundario. Solo tú eres mi.
egresados, colegas del nivel primario y secundario, personal administrativo, padres de familia, niños y jóvenes estudiantes. No puedo negar que me está invadiendo la emoción al verlos ahora reunidos ante mí, con todos los recuerdos comunes que compartimos. Pero sabéis que a pesar de la tristeza que produce cada gran cambio en la vida, al hacernos tomar conciencia de que algo se termina y no volverá, llevo tiempo planeando esta dura vida llena de viajes, de ocio, etcétera, que me está esperando. Ha llegado el momento de dedicarme a otras cosas y disfrutar de todo el tiempo libre que me queda para mí y para mi familia. Pero quiero que sepáis que no los olvidaré. Ahora podré dedicar mucho más tiempo a mi afición favorita, ser abuelo de mis propias nietas, mi Leire y mi Anita, el tesoro que me dio mi Padre Celestial. Ahora... Mantienen dando el esfuerzo, renunciando a muchas cosas, hasta a veces en algunos momentos a la familia, para dar lo mejor de sí y puedan ustedes formarse. Muy bien, un aplauso para el nivel primario, para los profesores del nivel primario, a esa digna labor, al señor subdirector, al señor director también. Muy bien, a continuación. Posible estos pequeños presentes para todos los docentes. Compartiendo el día a día. La segunda casa, la escuela. Los segundos padres, los maestros. Ahí está. La especialidad de matemática, comunicación. Las fans que tienen por el fondo. Y la especialidad. We'll be right back.
Presentación de todos los estudiantes, la señorita alcaldesa, fue la colaboración de todos estos pequeños presentes en este día tan especial. Un pequeño presente, pero grande, de cariño y afecto para todos ustedes. Para vivir